buenos días para todos. Buenos días, por favor. Buenos días. Bueno, ante todo, doctor Vallejo, agradecerle porque no puedo ocultar la alegría de que por primera vez el municipio de Remolino tiene un ministro pisando nuestras tierras. Por lo cual, realmente, mis palabras van a ser muy cortas, pero dentro de ese corto tiempo que voy a hablar, quiero pedir un aplauso fuerte para la presencia del ministro. Agradecerle a todas las autoridades aquí presentes que se han tomado el trabajo de venir de ciudades distantes, como desde Bogotá, a la Fuerza Armada, a Corpamac, a Corpatalena, y a todas las personas que nos acompañan, porque para nosotros, como municipio que hacemos parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, es un lujo tener al ministro que nos va a hablar al respecto de cómo debemos convivir con la Ciénaga Grande, con el Santuario de Flora y Fauna y con los parques nacionales, que son las riquezas de estos municipios y que muchas veces, al igual que el río Magdalena, el gobierno les estaba dando la espalda, y hoy día tenemos un proyecto tan importante que también es manejado por el ministro del Medio Ambiente, como es la navegabilidad del río Magdalena, como es la carretera de la prosperidad, carretera dique, que a su vez nos sirve para transportar nuestros productos que en algunas oportunidades no podemos llevar a la ciudad más cercana, que es Barranquilla, para poder venderlos. Señor ministro, no vamos a extendernos porque el tiempo se nos acaba. Nuevamente le quiero agradecer su presencia, al igual que la directora de Parques Nacionales, del director de Corpamac, el doctor Orlando Cabrera, quien se encuentra aquí, y del director entrante de Corpamac, el doctor Carlos Francisco de Arado. Muchas gracias a todos. Le dejo la palabra al doctor Carlos Francisco. Buenas tardes para todos. Señor ministro Gabriel Vallejo, la representante de Parques, el doctor Orlando Cabrera, señor alcalde Virgilio Torres, doctora Marlene Cortés, procuradora, autoridades civiles y militares, los señores periodistas. Quiero brevemente expresarles en nombre del señor gobernador del departamento del Magdalena, quien desafortunadamente, por compromisos del gobierno de la ciudad de Bogotá, no nos puede acompañar hoy. Pero en nombre de él quiero manifestar, señor ministro, que lo recibimos con mucho calor en este municipio Remolino del departamento del Magdalena. Y no hago referencia a la temperatura, que es evidente, sino al calor humano, con mucho afecto, afecto que se desprende de la gratitud de la presencia del gobierno nacional en este municipio. La señal más evidente de la preocupación del nivel central por lo que está ocurriendo en todo este territorio y especialmente en la Sierra Grande de Santa Marta. Registramos la preocupación del gobierno nacional y la compartimos. El 11 de agosto del presente año, el gobierno departamental expidió el decreto 297, conformando un comité de coordinación interinstitucional para la Sierra Grande de Santa Marta. Debo manifestar que nuestra preocupación no se circunscribe exclusivamente a los aspectos meramente ambientales, los cuales son muy preponderantes. También nos preocupa el tema social de nuestra comunidad, de su subsistencia, los temas relativos con el ordenamiento del territorio. Nos preocupa la desarticulación que existe muchas veces entre el nivel nacional, el regional y las autoridades locales. Y desafortunadamente deben presentarse situaciones como la que hoy nos convoca en este lugar para que se aúnen esfuerzos de todas estas instancias
que han podido seguramente hace décadas planificar sus intervenciones de manera coordinada y hoy posiblemente estaríamos evitando los desastres ambientales que estamos viviendo. Ministro, voy a expresarme un instante como director entrante de la corporación a partir del 1 de enero del año entrante y no como secretario de planeación, que es el cargo que ostento hoy. Anoche yo veía el noticiero de CMI y se anunciaba la adjudicación de un proyecto referido a la recuperación del río Bogotá. 500 millones de dólares va a invertir la corporación de Cundinamarca para recuperar ese río. Guardando las proporciones referidas al presupuesto de la CAR, con los escasos recursos que alimentan el presupuesto de la Corporación Autónoma Regional, yo quiero hacer una reflexión. Ministro, las responsabilidades ambientales en el departamento del Magdalena son igual de trascendentes, pero no tenemos los recursos para remediar la crisis que vivimos. La Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande, han sido declaradas por la UNESCO reservas de importancia del planeta. Dejaron de ser un tema que compromete el concurso de las autoridades regionales y son hoy consideradas zonas importantes para los ecosistemas de todo el mundo. Yo quiero pedirle al ministro, aprovechando este espacio que hoy me han brindado, que nos apoye para sacar adelante los innumerables proyectos que tenemos en mente realizar y ejecutar. La Ciénaga, usted lo sabe hoy, como pocos funcionarios en este país, se está muriendo. Los caudales que llegan de agua dulce a través de los caños que se alimentan del río Magdalena, o los caudales que bajan de las cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta, año tras año han disminuido sustancialmente. Y necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional para intervenir, entre otros, este aspecto, al lado de otros distintos, como el tema de las poblaciones, de su subsistencia, la recuperación del recurso pesquero, emprender tareas para poder ofrecerles una solución a las necesidades básicas insatisfechas, los pueblos palafitos de la sierra, que pertenecen a nuestra cultura, viven en situaciones de verdad lamentable, ministro. Pero yo no quiero seguir agobiándolo con tantas preocupaciones que sé que usted conoce. Quiero finalmente manifestarle a los habitantes de este municipio que nos preocupa como gobierno departamental y pronto, con la venia de Dios, como director de Corpamac, la situación del caño El Salao. Recientemente Cor Magdalena aprobó recursos para este municipio por el orden de 2.500 millones de pesos para la recuperación del terraplén y del malecón del municipio de Remolino, obra que se iniciará pronto una vez se contrate la interventoría por parte de esa corporación. Pero tenemos también el caño El Salao con una longitud de 23 o 24 kilómetros que alimenta directamente la ciénaga y que es importante para esta región. Además de caños de mediana dimensión, como el de Remolino o el Mata de Caño, estamos interesados en trabajar con todas las comunidades del departamento para buscar soluciones a las problemáticas que la quejan. No me quiero extender más, señor ministro, nuevamente
bienvenido a esta región en nombre del gobierno departamental y decirle que estaremos allí desde el comité interinstitucional que compromete la participación de todos los actores del sistema en la disposición permanente de trabajar en todos los frentes que sean necesarios para poder rescatar la Ciénaga Grande de Santa Marta. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes, un saludo para... Un saludo para todos los asistentes, un saludo muy especial para el señor ministro, muy contento de que esté en este municipio, que hace parte de la subregión Ciénaga Grande de Santa Marta, un municipio muy sensible a toda la problemática que tiene la Ciénaga Grande. Toda la problemática no solamente ambiental, sino también social, y que de verdad pues, necesitamos el apoyo del nivel central para poder mejorar muchos procesos, especialmente esos de saneamiento básico, que influyen directamente en el mejoramiento social de las comunidades y definitivamente en la problemática de la contaminación de la ciénaga. Que no solamente la problemática de la ciénaga, podemos mirarla en la recuperación del mangle, y de la pesca, tenemos que mirarla en la descontaminación, y la descontaminación es provocada por nosotros, el hombre, por las comunidades, donde no tenemos los principales servicios básicos de saneamiento básico que nos permiten mejorar ese buen manejo de los recursos naturales, el manejo de las aguas, el manejo de los residuos sólidos, aguas residuales, aguas que contaminan. Que 14 municipios que tenemos jurisdicción en ella, sumados, generan una gran contaminación, sumado además a esa gran contaminación que nos deja el río Magdalena. Así que muy contento, señor ministro, que hoy esté aquí en este departamento del Magdalena, en este municipio de Remolino, que ha sido muy golpeado por esta problemática ambiental y social de la ciudad. Buenas tardes para todos. En nombre de Parques Nacionales Naturales, queremos reiterar nuestro compromiso frente a la conservación del territorio de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Como es de conocimiento de ustedes, nosotros tenemos el Santuario de Flora y Fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta y de igual manera el Vía Parque Isla Salamanca, que cubren aproximadamente 81.000 hectáreas de este territorio. La importancia que tiene este territorio no solamente radica en que ha sido efectivamente denominado un humedal Ramsar, también patrimonio, sino que también la gran cantidad de beneficios básicamente asociados a los bienes y servicios que se han derivado de este tipo de ecosistemas y de los cuales también se deriva el sustento de una gran cantidad de población. La tarea que tenemos es una tarea muy fuerte, de hecho precisamente hemos estado analizando los diferentes cambios que se han venido dando dentro de estos ecosistemas. Efectivamente hemos identificado cambios especialmente en el santuario, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero afortunadamente los cambios son menores frente al resto del contexto y la situación que se viene presentando en todo alrededor de la ciénaga. Definitivamente es totalmente necesario e importante que podamos trabajar articuladamente, que ese trabajo articulado se refleje en los diferentes esquemas de ordenamiento territorial de los municipios que hacen parte de este territorio y de igual manera en los diferentes instrumentos de planificación que permiten hacer un uso ordenado de los diferentes servicios y de los diferentes bienes que se derivan de este territorio. Parques Nacionales Naturales ha hecho presencia en esta zona desde la misma declaración de los parques nacionales y esto se refleja en el estado de conservación de las áreas protegidas que tenemos nosotros a cargo. Pero esta tarea de conservación, hacerla solos no es suficiente. Definitivamente necesitamos un trabajo mancomunado con las diferentes entidades del estado, de igual manera con la sociedad, con las comunidades que están allí presentes, porque somos totalmente conscientes que para que un ecosistema se conserve bien, también tienen que estar bien las comunidades que están inmersas en ese territorio. La tarea que tenemos es muy grande frente a lograr frenarle el deterioro que se está presentando, pero mucho más grande el compromiso que se tiene por parte de todos los habitantes de esta región
frente a que lograr que esta región permanezca y esos ecosistemas se mantengan en el territorio. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos. Bueno, lo primero es que me siento profundamente feliz de estar acá. Parece maravilloso este lugar, alcalde. Parece la sensación de llegar y ver este mundo de muchachitos viendo la película en la iglesia. Me parece una cosa maravillosa. Al que no vi fue al cura y me preocupó. No tenemos cura. Por eso debe ser que me dejaron presentar la película en la iglesia. Porque lo primero que yo dije fue, ¿dónde está el cura que le quiero agradecer? No, ministro, no hay cura. Entonces, yo espero que usted no esté celebrando la homilía, ¿no, alcalde? Bueno, yo quiero agradecerles. Y quiero más que buscar... Yo creo que nosotros somos muy buenos en el país para estar más preocupados a veces de quién tuvo la culpa del tubo y no cómo arreglamos el tubo que se dañó. Yo creo hace un año, cuando el tema de la ciénaga salió en la opinión pública, fue diciembre del año anterior, lo que acordamos con el presidente era crear una mesa interinstitucional donde tenemos una gente maravillosa, donde tenemos unos resultados muy concretos. Aquí nos acompaña la fiscal delegada para estos temas concretos. Yo quiero que ella ahora también se dirija a ustedes, donde tenemos la procuraduría, donde tenemos un montón de actores, pero eso en el contexto, lo que le quiero decir también es, esta es una región, como se ha dicho acá, estratégica para el país, estratégica para el mundo, pero sobre todo de enorme importancia para el ministerio. La razón por la cual hoy lleva la fiscalía más de casi 30 capturas, judicializaciones, 4 en Isla Salamanca, 2 personas que por los incendios del parque tienen condenas de 58 meses de prisión, etcétera, etcétera. Es porque este sitio es absolutamente estratégico. Ahora bien, la ciénaga tiene 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas entre, digamos, lo que uno diría zonas de agua más la zona firme. Son muchas hectáreas. Y en la ciénaga viven entre 350 y 400 mil personas, de hace muchos años. Gente que desarrolla actividad agrícola, otros que pescan, otros que tienen ganado, otros que desarrollan agricultura. Y lo que queremos ahora es ver cómo esa gente nos puede ayudar a conservar lo que se tiene, lo que la gente lleva viviendo ahí muchos años. Entonces, el único mensaje mío acá es, uno, trajimos la película porque esa es una película que es mágica y maravillosa para que todo el mundo la pueda ver. Estamos yendo a 700 municipios en todo el país. Es la primera vez, alcalde, que me prestan una iglesia para esto y creo que va a ser la última, pero me queda muy bien grabado la razón de por qué logramos la iglesia amablemente. Porque es muy importante que estos niños vean no solo lo que tenemos, sino la responsabilidad que tenemos en términos de qué hay que hacer para cuidar lo que tenemos y no perderlo. Y en términos de la ciénaga, ahora me preguntaba un periodista, pero ministro, ¿en cuánto tiempo usted cree que esto va a poder estar otra vez bien? Y yo le digo, pues en el tiempo en que toda la comunidad y nosotros logremos ponerla bien. El tema de la ciénaga es una responsabilidad de todo el mundo, de la gente que vive ahí, de las autoridades. Cuando la gente le dice a uno, pero ¿por qué las 27 kilómetros que se dañaron no han tumbado los terraplenes? Pues porque ahí hay gente que dice que tenía esos derechos. Es decir, el problema de la ciénaga no es de ayer, no es de los últimos 5 años ni 10 años. Aquí hace 20 años la situación de servicio público, de seguridad pública era muy delicada. Ustedes lo han vivido, una época muy violenta que hubo en este país y donde hubo gente que se apoderó de unas zonas, de unos terrenos y que le hizo muchas cosas que no debían haberse hecho. Eso es lo que vamos a tratar de recomponer y reconvertir ahora. Entrar hoy en el debate de quién hace 5 años, 10 años o 20 años hizo o no hizo, pues no suma para lo que yo quiero hacer, que es cómo recuperamos la ciénaga, cómo logramos que la ciénaga vuelva a ser lo que es, con la gente que está ahí, con los pobladores que están ahí. Aquí no venimos a atropellar a nadie, aquí no venimos a decirle al agricultor ni a la persona que usted se quiere, aquí venimos a decirle, usted cómo nos ayuda a recuperar esta zona maravillosa del país, que además es fundamental para nosotros. Así es que, alcalde, muchísimas gracias a usted, Orlando, secretario, querida directora, como dice ella, encargada de parques, pero sobre todo a ustedes. Y mi única invitación en esto es, aquí está el compromiso del Gobierno Nacional, el compromiso del Ministerio. Llevamos un año liderando una mesa que tiene unos resultados muy concretos, pero que son demorados. El proceso no es ni en un mes ni en 2 meses como la gente lo quisiera, pero lo que sí hay aquí
es un compromiso de poder revertir lo que venimos teniendo para volver a recuperar la ciénaga. Así es que, nuevamente, muchísimas gracias por la acogida, muchísimas gracias por estar dedicándonos un rato de este tiempo. Y yo quiero ahora, creo que es la comunidad o hay algunas personas que van a intervenir. Así es que, nuevamente, lo quiero dar antes de eso un agradecimiento muy especial, que siempre lo hago, a nuestras fuerzas, a las Fuerzas Armadas, especialmente a la policía. La policía ha cumplido un papel ejemplar en lo que yo llevo como ministro, que es 1 año y 4 meses, acompañándonos en estos procesos, no solamente de intervenciones desde el punto de vista judicial, sino y sobre todo de acompañamiento con la comunidad. Entonces, una vez más. Señores de la mesa, doctor, bienvenido al municipio de Remolino y bienvenido también, doctor, director de Corpamao, pues. Lamentablemente sea un momento en que ya usted va saliendo, pero también tenemos al entrante. Bienvenidos a Remolino, esperamos que no sea la primera. Doctor, y que nos sigan visitando por acá. Yo creo que yo vengo a hablar de la problemática de la Siena Grande, y eso parece ser que también ya el doctor planteó una de las soluciones a esa problemática de la Siena Grande. Y es que no podemos trabajar en la Siena Grande sin contar con la comunidad en que vivimos y convivimos con esa ciénaga. Si no se tienen en cuenta estas comunidades, no va a haber una verdadera solución a esa problemática. Una problemática que nosotros los santarriteros venimos denunciando desde hace muchos años es el taponamiento del caño Condazo, que se le ha intervenido tantas veces con maquinaria y que no se ha podido dar una verdadera solución a la problemática, porque allí no hay ni un seguimiento de los trabajos que se hacen, ni quien esté verificando si las máquinas trabajan o no trabajan. Entonces, eso no puede ser. Porque las plantas no sean del director de Corpamán, no puede votarse así. Debe haber una persona que esté controlando ese trabajo. Entonces, ese trabajo, sin la mano de obra de las comunidades que estamos allí, no se va a solucionar. El doctor Virgilio Torres fue alcalde en el 98 y gestionó unos recursos en donde las comunidades del municipio de Remolino limpiamos el caño de punta a punta hasta llevar a la Siena Grande. ¿Sí o no, doctor Virgilio? Se hizo esa gestión, se hizo ese trabajo y el caño funcionaba perfectamente. En estos momentos, como se han tenido olvidadas las comunidades, los caños están taponeados. Las ciénagas se están acabando porque no hay repoblamiento ni siquiera de la especie, del mangle. No ha habido repoblamiento en esta ciénaga. Si no se da eso y no se destapona los caños, el ratón, si no se destapona el caño, los palos, y si no se destapona el caño, discúlpenme y miro aquí el nombrecito, el Socorro, en la boca de Condazo, no, la ciénaga no va a tener agua. Ese caño no va a servir, no va a tener las funciones para lo que fue cavado. Porque eso está taponeado y lo conocen, doctor. Yo creo que usted tiene que tener conocimiento porque ya Ministerio de Medio Ambiente estuvo en la ciénaga. Están muy agradecidos. Gracias a Dios que primera vez en la historia un personaje como usted llega, o sea, el gobierno directamente al problema, ¿no? Yo quiero agregar, no para decir un discurso, ¿no? Ya todos ellos, ustedes saben toda la problemática, ¿no? Ni para culpar a Corpamán, ningún día, no, ni a los entes territoriales tampoco. Quiero apoyar lo que dijo Luis Herrera. Necesitamos una educación ambiental, que nosotros nos eduquen, para nosotros saber aprovechar nuestros recursos y ser amigos de los medio ambiente y ser amigos de las corporaciones, impulsar, como usted bien lo dijo, pero no lo tienen en cuenta, sino que elaboran un proyecto porque le parece a los dirigentes que este es el proyecto, pero no lo tienen en cuenta. Entonces la gente se queja, ¿por qué? Porque cuando hacen el proyecto, ese proyecto incide negativamente contra la comunidad. Necesitamos que nos eduquen, que hagan mesas de trabajo, que cuando caminemos la ciénaga vayan gente de Corpamán, del Ministerio de Medio Ambiente, de Guardaparques Nacionales, y la misma comunidad, y seamos veedores, que nosotros veamos, que se concerte con la comunidad en meses de trabajo, que la solución sea
que beneficie al medio ambiente, que beneficie que el hombre salga airoso por su labor, el hombre, el amigo, el doctor del ministro de Medio Ambiente, que también la otra corporación lo haga, que también la otra corporación, y que el pueblo también salga beneficiado. Nosotros somos los que vivimos en esos asentamientos que están a orillas de la ciudad de Buenavista. San Rafael es el asentamiento más cercano con la casita a esa orilla de ese pueblo. Y estamos afectados los ganaderos, los carraviejos, se están muriendo los ganados. Bueno, yo diría que no iba a... Pero son afectaciones grandes, que no alcance de tiempo para decirlas, sino, por favor, tengamos en cuenta nosotros, las comunidades, que también tenemos estrategias también, que también, aunque ustedes no le tenemos el conocimiento de muchos años, conocemos el área y podemos dar estrategias que sean positivas para que ustedes les facilite también el sacar esa hacienda de Santa Marta adelante. Voy a trabajar por nuestra comunidad como político, no como líder comunitario que he sido toda la vida, no como político, para ver cómo me va. Pero ya me lo eligieron, no me hagan política. No, vamos, sí. Entonces, yo vivo en todo el centro de la problemática de la Ciénaga Grande, porque los palafitos están en el centro de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Están en toda la orilla de la Ciénaga y en toda la orilla del complejo lagunar. Entonces, yo le estoy de antemano, en nombre del Señor Jesucristo, vamos a buscarle solución al problema. Ya lo que pasó, pasó, y lo que viene es trabajo. Hermano, vamos a trabajar. Vamos a aprovechar a que tenemos al ministro por primera vez en nuestra región. Ya estuvo el ministro de Agricultura. Hicimos una inspección del lado de la Sierra Nevada, de los caños que vienen, que caen a la Ciénaga Grande, los ríos. Y yo le estoy diciendo, pidiendo que la corporación Corpamá, es la corporación en los últimos años ha estado trabajando, porque se ha visto, Caño Clarín está abierto desde la desembocadura del río Magdalena hasta la desembocadura de la Ciénaga Grande, un punto que se llama La Rinconada, está abierto, constantemente echando agua. Agua negra, lastimosamente las compuertas, que es el problema que siempre nos ha afectado. Las compuertas de aquí, de la salida del río. Ese es uno, pero después que esa compuerta no estuviese ahí, fuera 24 horas, como dice el compañero concejal, de 24 horas echando agua. Estamos en armonía ahora mismo. Los palafitos, yo hablo por mi pueblo, por los palafitos de Colombia. Estamos en armonía con la corporación, con Unidad de Parques, que también no falta de por allá. Acá la doctora, me perdona que no lo saludé. Pero estamos en buenos términos. Ya nosotros estamos cansados de tanta violencia, que ya la vivimos en carne propia. Nos tocó salir desplazados en el 2000. Por favor, vamos a tratar de sacar nuestros pueblos, nuestros hijos. Porque ya nosotros estamos viejos, ya nosotros vamos para atrás, sino el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotros vivimos de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, pero en los palafitos de Colombia, como digo yo, porque no son del Magdalena y no de Colombia, viven netamente de la pesca. Si no hay pesca, nos morimos del hambre. Y está comprobado que el agua dulce lo que nos trae es bendición. Y por ahí yo conozco la zona como la palma de la mano, porque yo soy pescador. Como dice mi compañero de las casitas allá de San Rafael, si no, hay que abrir el caño Condazo con urgencia, porque esos caños son los que le dan la vida al complejo lagunar o a la zona de reserva de La Aguja, de Tamacá, de Don Santo, de San Juan. Yo conozco toda esa zona porque yo soy pescador, pero necesitamos la ayuda de ustedes, ministro, una ayuda grande, porque nosotros sabemos que este territorio es demasiado grande, grandísimo, para la corporación manejarla sola, para el medio ambiente. Si no, necesitamos la ayuda del gobierno nacional, que se ponga la mano en el corazón para salvar nuestro territorio. Mire, tenemos primero, para invertirle plata
en los proyectos productivos a nuestros pueblos, primero tenemos que purificar, limpiar el agua, meterle agua dulce, que es lo que pedimos a grito, ya que San Pedro nos ha cerrado la llave, porque también tenemos el problema, también no hay que negarlo, el fenómeno del Niño, que no ha llovido. Claro, ni va a llover hasta marzo, por ahí dicen los que saben. Hasta mayo. Entonces yo le estoy pidiendo encarecidamente, a nombre de toda la comunidad que vivimos en el área de la Ciénaga Grande, que somos un poco yo, somos un poco municipio, que dependemos de la Ciénaga Grande, que se ponga la mano en el corazón y agilicen los trabajos, principalmente los que tenemos acá en el territorio de Remolinos, acá para Santa Rita, por ahí, porque usted sabe que los famosos terratenientes nos robaron la tierra y hicieron cauces, se robaron el agua, y el agua no baja hasta la Ciénaga Grande. Pero sí le digo a los compañeros, vamos a olvidar ya lo que pasó, vamos a ponernos la mano del corazón y vamos a tratar de sacar nuestra comunidad adelante como sea. Ministro, ¿qué sensación le da esto que está viviendo aquí en Remolinos? Una emoción infinita, como el alma se me llena viendo estos niños, la felicidad. Esta es la segunda función del día, nos prestaron la iglesia, esta maravillosa edificación, y ver estos niños viendo Colombia Magia Salvaje acá, pues genera una satisfacción, una alegría muy grande poder tener la oportunidad de que estos niños vean esta producción alabada hoy a nivel mundial. Hace una semana la presentamos en París, en Madrid, en Nueva York, y estar hoy acá en nuestro país con estos jóvenes que posiblemente no iban a poderla ver de manera muy fácil, pues me produce enorme satisfacción. Esto forma parte de la política nuestra de llevar a todos los rincones del país el tema de la política ambiental, de la educación ambiental, y es muy importante para el Ministerio y para el Gobierno lo que estamos haciendo con esta política. Ministro, ¿cuáles son las actuales condiciones de la Ciénaga Grande de Santa Marta? Pues las condiciones son las que la comunidad, muchos de ustedes ya conocen, la Ciénaga ha sufrido en los últimos 20, 30 años, consecuencia de distintas acciones, una cantidad de transformaciones. Este es un país en esta zona que no es fácil, que ha habido unas complejidades sociales a lo largo de los últimos 15 o 20 años muy grandes. Son 600.000 hectáreas, casi 500.000 de zona terrestre, y lo que venimos haciendo y trabajando en esta mesa ambiental es precisamente diseñando mecanismos que permitan, en el caso de quienes han irrumpido la ley o han tratado de transformar el territorio, lograr una serie de excepciones. Hay más de 28 excepciones. Acabamos de llegar con la fiscal delegada exclusivamente para este tema, nos vino acompañando desde Bogotá, con la Procuraduría General de la Nación. Aquí estamos articulando, estamos avanzando, estamos haciendo inversiones muy importantes. Cuando uno viene en esta zona del territorio, el ajuste que se le está haciendo a la carretera es muy significativo, y es que aquí está la presencia del Estado, que era un tema que seguramente había faltado por establecer, es lo que estamos trabajando. Así es que tenemos unas situaciones complejas, pero lo que es más importante es que estamos tomando las medidas en ese sentido de correctivos pertinentes. Ministro, desde la última vez en el foro sobre la ciudad, ¿qué avances se han logrado en cuanto a la Pues tenemos hay varios temas. Primero, un número de detenciones que está rondando las 30 personas aproximadamente, unos niveles de recursos adicionales que vamos a invertir en el tema del dragado específicamente. Ya ustedes saben, hay inversiones superiores a los 12.000 millones de pesos. El Ministerio de Agricultura y Agricultura y otros 6.000 millones de pesos adicionales. Y lo que es más importante es lo que esto ha generado en términos de la conciencia generalizada. Es importante tener claro que la mayoría de estos van a terminar los mandatos los alcaldes sin planes de ordenamiento territorial. Mientras un alcalde no tenga el plan de ordenamiento territorial, no tiene brújula. Mientras el alcalde no tenga esa claridad, y eso es lo que estamos haciendo en el gobierno nacional. Yo creo que la mesa de regulación lo que ha logrado es generar unos mecanismos que permiten saber cuál es la ruta y si esa ruta está dando resultados o no. Yo estoy a la fecha muy satisfecho, repito, con enormes retos y con grandes dificultades, pero creo que vamos a tener en la vía correcta. Ministro, desde 2009 se ha contratado una empresa, o tengo entendido que el Ministerio está haciendo el plan de manejo ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta. En el 2011 fueron advertidos que se necesitaba una consulta previa, pero estamos casi en el 2016 y ese plan de manejo, para que los alcaldes puedan tener una hoja de ruta para formular su DOT y la corporación pueda hacer la protección sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, no se ha dado. ¿La Dirección de Bosques va a avanzar sobre ese tema? Ese es un tema que nosotros revisamos hace dos semanas, precisamente a raíz de una serie de
comentarios y sugerencias hechas por un grupo de personas y por un número importante de periodistas. Es un tema que estamos, que está dentro de las prioridades de la Dirección de Bosque. Yo espero los 15 primeros días del año tener un plan de acción sobre el sistema. Ministro, ¿se ha podido ya controlar definitivamente los incendios en la Ciénaga Grande? Hasta el momento sí. Yo hice un compromiso en el departamento del Atlántico hace 6 meses aproximadamente, en el sentido de que yo en diciembre me comprometía a entregar 2 máquinas nuevas y la cabaña donde van a estar nuestros 23 carabineros que van a ayudarnos a proteger. Sin embargo, quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar a toda la comunidad la importancia. Los meses de diciembre, enero y febrero van a ser los más duros dentro del fenómeno del Niño, toda vez que esto coincide con los 3 meses más secos del año. Así es que diciembre y febrero van a ser meses muy delicados desde el punto de vista posiblemente no solo de calor, sino de incendios forestales. Y hay que llamar la atención a la comunidad, no comprar carbón de palo, prevenir, no se pueden hacer fogatas, no se pueden hacer asados. Tenemos enormes riesgos y lo más importante, no se puede utilizar la pólvora. Una simple mecha de un globo, una velita romana que parece indefensa puede generar una conflagración. Hoy vamos casi en las 105 mil hectáreas totalmente incendiadas en lo que ha corrido el año. Es una cifra muy dolorosa que trae unos enormes daños no solo a los ecosistemas, sino a los temas de seguridad alimentaria. Y adicionalmente, muchas de las zonas rurales del país hoy que carecen de agua se da porque los acueductos veredales, los incendios forestales, queman la tubería y queman las mangueras de caucho. Ministro, los 27 kilómetros de dique o de terraplén que dieron con todo esto ahora uno y esta noticia de orden nacional, A ver, varios temas. Lo primero es que acuérdense que esto no es que uno vea un terraplén y al otro día va y lo destruye. Quienes estaban ahí en una hacienda particularmente, que es donde está conservada gran parte de este territorio, ha expuesto sus pruebas. Eso está ante la fiscalía, ese es un proceso que ya se inició y esto lleva un tiempo enorme. Esa no es la única afectación de la ciénaga. Repito, la ciénaga tiene 600.000 hectáreas, eso es demasiado. 27 kilómetros en un daño ecosistémico como este es muy delicado, pero repito, lo que es importante es que ya se inició el proceso y que apenas se tengan las pruebas en términos de que esto puede volverse a la situación que tenía en un comienzo, pues eso será lo que procederá a hacer la comparación con el acuerdo. Usted dijo que venía. Nosotros sobre eso, yo particularmente he pedido los estudios de interventoría. Yo quiero tener la seguridad y tranquilidad, como me lo han expresado, de que esto se invierte de manera adecuada. El ministro y la Corte van a invertir casi 7 mil millones de pesos adicionales y lo que queremos tener con el gobierno nacional y con el ministro y la Corte es la tranquilidad de que hay coherencia entre lo que estamos ejecutando conjuntamente y lo que se ve en la realidad. Yo he solicitado una actualización de las interventorías en términos de cómo se hicieron las interventorías y los recursos están ahí. Estas inversiones en temas ambientales, en dragados y demás, es muy complejo que la gente los vea y los pueda verificar, porque esto es sacar arena, es ampliar los espacios y esto en pocos días puede volver a una situación distinta. Así es que yo estoy al frente personalmente de ese tema, que es uno de los temas que más me interesa.